al relator especial de Naciones Unidas, aprobado por la Asamblea General, que reúne esos cuatro ejes: verdad, justicia, reparación y garantía de la independencia. Y empiezo por ahí, porque probablemente en España, ya que para intentar responder a la pregunta, en España probablemente vamos con la dinámica del cangrejo. Es decir, empezamos la transición justamente por el eje que no está reflejado en la presentación, es decir, garantías de no repetición. Es decir, se buscó la creación de un sistema supuestamente democrático para que no volviera a pasar lo que había pasado en nuestro país. Y a partir de aquí empezamos a hablar de si es necesaria una reparación, si es necesaria una justicia y si es necesaria una verdad. Yo me avanzo en todo caso a la pregunta, quizás también para polemizar, porque mi respuesta no es un sí categórico. Es decir, ¿contribuyen los mecanismos de justicia universal, de justicia transicional, al fortalecimiento de la democracia? Yo diría, depende. Y después lo argumentaré. Depende. Si me pueden... Sí, muchas gracias. Muy, muy rápidamente. Cuando hablamos de memoria, a mí me hace... creo que es oportuno hacer referencia al término memorias en plural. Al menos ese es el texto de nuestro preámbulo, de nuestra ley de creación. Estamos hablando de una institución pública que depende del gobierno de Cataluña y que es el que vehicula y ejecuta y desarrolla las políticas públicas de memoria. Pero en este caso, en el preámbulo se hace referencia explícitamente a memorias en plural. Es decir, no es el objetivo de una institución del gobierno establecer la memoria, ni mucho menos la verdad. Es singular y por lo tanto es al revés, es fomentar, es recoger, es difundir las diferentes memorias individuales y colectivas que se producen en el marco de un colectivo. Y eso es, creo, lo más importante. En relación al término verdad, cuando hablamos de comisión de la verdad, ese es el término nuclear que se utiliza. Muchas veces entendemos verdad, ¿no?, en nuestro lenguaje coloquial, como la correspondencia entre lo que ha sucedido fuera y mi convencimiento interior. Eso es lo que entendemos como veritas, que viene del latín, ¿no? Que eso se puede producir a nivel individual o se puede producir a nivel colectivo. Yo creo que eso es irrealizable. En este planteamiento, ese término es irrealizable. Es decir, establecer la verdad o conocer la verdad es imposible. En cambio, creo que es más adecuada la utilización del término griego previo, aletheia, que tiene que ver con muchas de las cosas que han salido en estos dos días, que es desvelar aquello que está oculto o deliberadamente ocultado. Es lo que pretenden, creo yo, las comisiones de la verdad. Que deberíamos decir probablemente de las verdades. ¿Qué hacemos con las verdades del pasado? ¿Qué hacemos? Y en última instancia, ¿qué establecemos, qué marcos establecemos para la convivencia de ahora en adelante? Eso es lo que de alguna manera también pretenden esas dinámicas o esos diferentes instrumentos que serían o que compondrían los mecanismos de justicia transicional. Voy a hacer un viaje corto, pero al menos para poder explicar, en este caso, desde la perspectiva del Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña, pero también, y déjenme también hacer una referencia en que sea breve, también para justificar mi respuesta, al conflicto de Ruanda y República Democrática del Congo, por poner ejemplos diferentes de los que hemos escuchado en estos dos días. Como decíamos, en este caso, en la fotografía vemos un espacio de memoria, en este caso un espacio de memoria señalizado por el gobierno, en el que de alguna forma se pone de manifiesto qué sucedió en este espacio, en este caso un refugio antiaéreo, pueden ser trincheras, pueden ser fosas comunes dignificadas, pueden ser trincheras, pueden ser senderos de huida de los exiliados,
pueden ser diferentes modalidades. Y de alguna manera lo que se pretende es, en uno, y después lo veremos de forma más ampliada, que esa memoria silenciada pase a ser memorias desveladas, como decíamos antes, de acuerdo con Aletheia. Una de las cosas principales, creo, que podemos hacer después de lo que ha sucedido, pero después de años después de la dictadura, y con eso completo un poco la aproximación muy interesante de Mario de ayer, si recordáis, en su pesito inicial aparecían tres secciones, lo digo de memoria si me completa, si en relación a justamente a los mecanismos de justicia transicional, y se ponía de manifiesto tres posibles situaciones posibles. Y se hablaba el paso de la dictadura a la democracia, se hablaba del paso de la guerra a la paz y, evocando el ejemplo de Colombia, en situación de conflicto actual. Pues el caso español tiene la complejidad de los dos primeros. Es decir, a diferencia de Argentina, de Chile, de Perú, etcétera, etcétera, además, digamos, de sufrir una dictadura de casi 40 años, eso vino precedido por un conflicto violento, una guerra civil, que vino precedido, recordémoslo también, de un golpe de Estado fallido, que eso a veces nos olvidamos. Por lo tanto, al enfrentar mecanismos de justicia transicional, la complejidad del caso español tiene que ver con esa doble variante, que es que tenemos las dos cosas a la vez. No tenemos solo dictadura o no tenemos solo guerra. Tenemos las dos cosas. Y se utilizan mecanismos de justicia transicional de una o de otra manera en función del tipo de conflicto. Y en última instancia, el segundo término de la institución pública habla del memorial democrático. Y en este caso, lo decía también Jaime de forma muy oportuna, es muy importante hacer memoria, no únicamente de la tragedia, por supuesto que sí, por supuesto que sí, no únicamente de las personas que han perdido la vida, el sufrimiento de sus familiares, los heridos, que muchas veces se olvidan en las estadísticas oficiales, los presos, los exiliados, etcétera, etcétera, pero también los movimientos sociales, populares, obreros, estudiantiles, de mujeres, de trabajadores, de trabajadoras, etcétera, etcétera, que hicieron posible la transición a la democracia. Porque el relato oficial de la transición es que eso efectivamente, como ya ha sido evocado, fue tratado en determinados despachos de élites políticas. Pues no hubiera sido posible si no hubiera sido precisamente a causa de todo eso, y por eso debemos tener en cuenta el reconocimiento a los valores de lucha por la democracia que consolidaron de esta forma. Es de esta manera que, de alguna manera, podemos entender que el Memorial Democrático, su misión, digamos, o el periodo de misión que compone, es desde la proclamación de la Segunda República, pasando por el golpe militar, por la guerra civil, el franquismo, el exilio, la deportación en los campos, tanto franceses como en los campos nazis, la lucha antifranquista y antifascista en España y en Europa, y la lucha, en este caso, por la democracia. Sí. Y en ese mismo marco, a veces, como decimos comúnmente, una imagen vale más que mil palabras, pues ese sería un pequeño mapa de la memoria y la verdad en relación a la represión, en este caso, en multitud, cientos, casi miles, de lugares de internamiento, de presión, de prisión y de tortura, campos de concentración en España. No se habla de los campos de concentración en España, se habla de los campos de concentración nazis, no se habla de los campos de concentración en España. Pues aquí tenemos un mapa a nivel de España, y estamos en este año, en el 75 aniversario del fin de la Guerra Civil, y donde muchas personas fueron a pasar, a partir de ese año y durante muchos años, años en la cárcel y en centros de prisión y internamiento.
el Valle de los Caídos. Antes hacía referencia a la visita de Pablo de Graves, el relator especial, y, en fin, una de las cosas que tuvimos ocasión, yo creo que muchos con los que nos reunimos con él, de ponerle de manifiesto, y ese es simplemente un ejemplo. Aquí, con perdón, estamos hablando de políticas públicas de memoria. Esta es la política pública de memoria del franquismo. Es decir, política e inversión económica, evidentemente con esclavos, en este caso debemos decirlo con todas sus palabras, e inversión económica e inversión política en políticas públicas de memoria para reconocer una serie de víctimas parciales de la guerra. Bueno, pues ese tipo de políticas públicas de memoria son las que queremos denostar, justamente. Y por eso, en este caso, el memorial democrático, el segundo término democrático es muy importante. Porque si hacemos memoria en un contexto autoritario, que puede hacerse, eso no sirve, para responder a la pregunta, para fortalecer la democracia, ni muchísimo menos. Y eso sirvió para fortalecer, en este caso, la dictadura franquista. Por lo tanto, es diferente hacerlo en un contexto de memoria, en un contexto democrático, y con la voluntad manifiesta, en este caso del gobierno, de que esas memorias sean plurales y haya ese reconocimiento plural de memorias. Se ha hablado de fosas, y aquí tenemos el mapa de fosas a nivel de España, a nivel de Cataluña. Fíjense ustedes en la concentración en Andalucía, que lo conocen todos, por supuesto, pero en el resto de España también es impresionante, ¿no? Es impresionante. En ese caso, también vale la pena decir que en relación a las fosas no puede ni tan siquiera en España aplicarse una política pública en relación al reconocimiento, reparación y dignificación de las fosas uniforme en todo el Estado español. La realidad de Andalucía es muy diferente a la de Cataluña. Muy diferente a la de Cataluña. Y en Cataluña se ha priorizado por razones obvias, porque las personas desaparecidas y las personas, digamos, enterradas en fosas comunes, básicamente son personas que perdieron la vida en la gente de guerra, sobre todo en la batalla del Ebro, y muchas otras que fueron desperdigadas en fosas comunes de cementerios. A lo largo de la guerra, pero también en bombardeos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en muchos casos no es posible, a diferencia, por ejemplo, de Andalucía, la identificación con ADN, la identificación concreta, se ha hecho en los casos que ha sido posible, ¿eh? Pocos, por supuesto. Ya se ha tratado el tema de amnistía, como ya me imaginaba que iba a salir el tema de amnistía, no voy a redundar, pero estamos haciendo aquí referencia a fotografías de los años 70, estamos hablando de la transición, de un periodo transicional, antes de la muerte de Franco y después de la muerte de Franco, hubieron colectivos valientes que arriesgaron su vida, su integridad física, etcétera, etcétera, para pedir la amnistía con el objetivo claro de pedir la amnistía de los presos políticos, es decir, de sus compañeros que estaban presos. Hicimos el año pasado justamente un congreso internacional que titulamos Cataluña en Transición, que invitamos a Baltasar a abrirlo y que estaba en 27.000 sitios y 27.000 cosas al mismo tiempo y no pudo asistir, pero era la idea justamente que habláramos sobre todo eso. Finalmente vino Ariel Dunitsky, el nuevo presidente del Grupo de Desapariciones Forzadas, que hizo especial referencia al tema de la amnistía. Y en ese congreso internacional, algunas de las personas que estaban presas y algunas de las personas que habían sufrido prisión dijeron, en algunos casos éramos conscientes y en otros no éramos conscientes, de que cuando estábamos pidiendo amnistía sucedería lo que sucedía y que en realidad estábamos pidiendo también la amnistía para los perpetradores. Pero nuestro objetivo era sacar de las cárceles a las personas que estaban sufriendo prisión política. Y en última instancia, aquí tampoco hago ninguna cuestión de valoración, pongo en paralelo, y vean ustedes la portada de La Vanguardia del año 77, donde sale arriba más de un millón de gargantas, una sola voz, autonomía, y sale el Paseo de Gracia lleno de banderas catalanas solicitando, y en
no se ve en el en la fotografía de abajo, pero se hace referencia, digamos, al derecho de autodeterminación, etcétera, etcétera. Estamos hablando de derechos de los pueblos, no solo de derechos individuales, sino también de derechos de los pueblos. ¿Y qué sucede años después, cuando figura que ya hemos acabado, ya tenemos una democracia consolidada, una transición, etcétera, etcétera? La fotografía de la derecha es la misma, lo que cambia es el lema y cambian las banderas. Sigue siendo la bandera catalana, pero hay multitud de, en este caso, banderas independentistas. Y estamos hablando aquí de derechos sociales, culturales y económicos de los pueblos, que es una cosa que, y es tabú hablarlo, pero en Naciones Unidas es una cosa reconocida abiertamente, y que en todo caso, no solo los derechos individuales, lo único que pongo de manifiesto, forman parte del debate en este momento, en la situación de democracia consolidada o no que tenemos. No, me sabe mal porque no sale. Bueno, el anterior esquema seguramente no lo debe reconocer el programa, pero lo voy a intentar ejemplificar porque es donde de alguna manera quería empezar a responder el depende a respuesta a la pregunta que se ponía en manifiesto, y lo hacía también un poco con el ejemplo de Ruanda y de República Democrática del Congo, en paralelo al de Israel. En el esquema salía a mano izquierda los mecanismos de justicia jurisdiccional formal que forman parte de los mecanismos de justicia transicional. Y en este caso, en el caso ruandés, es paradigmático porque se utilizan determinados mecanismos de jurisdicción como mecanismos de justicia transicional en medio del conflicto. Y voy a ser muy breve. Voy a intentar en dos minutos explicar lo que normalmente se con 20 horas. Que se hagan un poco la idea, ¿no? Pero para que hagamos un poco la imagen. En Ruanda, en el año 93, hubo un acuerdo de paz, que es el acuerdo de paz de Arusha. Ese acuerdo de paz, facilitado por Naciones Unidas, acaba, figura, con 3 años de guerra, lo digo por el paralelismo con el caso español, después de una invasión militar por parte de elementos rebeldes. Nos suena un poco. Durante 3 años estuvieron en guerra, y esos 3 años acabaron supuestamente con un acuerdo de paz, que es el acuerdo de paz de Arusha de agosto. En ese acuerdo de paz se acuerdan determinados mecanismos de justicia transicional, y esos mecanismos de justicia transicional, algunos: un gobierno de transición, un ejército unificado entre los dos bandos, etcétera, etcétera, determinados mecanismos. Uno de ellos es precisamente el que permite a las fuerzas militares rebeldes estar en la capital de Senegal. Yo al menos me sigo preguntando cómo es posible que en menos de un año después de firmarse el acuerdo de paz de Arusha de agosto de 93, se desencadenara en abril del año 94 uno de los peores genocidios que han sucedido después de la Segunda Guerra Mundial. Y se produce precisamente en aplicación de mecanismos de justicia transicional. Por eso digo que depende. Y por eso hago referencia al término de memoria, si recuerdan al principio, farmacón. El término que no he hecho referencia entonces, que me lo reservaba para ahora, farmacón en griego, tenía acepción dual. Quería decir al mismo tiempo remedio, volver al medio, a un nuevo medio, o veneno. Y depende del qué, depende del cuándo y depende de la dosis, sobre todo de la dosis. Por lo tanto, los mecanismos de justicia transicional es un farmacón. Tenemos varios mecanismos, tenemos que decidir qué mecanismos utilizamos y sobre todo en qué momento. Por lo tanto, cuando nos preguntamos sobre la Comisión de la Verdad en España, pues debemos pensarlo, no quiero 3 minutos y acabo. Debemos pensarlo. A lo mejor es el mecanismo adecuado, a lo mejor no. A lo mejor es el momento adecuado, a lo mejor no. Debemos pensarlo. En relación a mecanismos, en este caso, en Ruanda se ha utilizado, después del genocidio, tribunales nacionales,
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que debo explicar simplemente, muy, muy rápidamente, que estamos hablando de política, también de mecanismos de justicia transicional decididos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que decide abrir una investigación mediante el capítulo 7, utilización de la fuerza, pero limita la investigación al año 94. A diferencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, que empieza en el año 93 y hasta la fecha que el Consejo de Seguridad decida. En este caso, en el caso de Ruanda, se decide en noviembre del año 94 que no interesa nada antes del año 94, es decir, de los tres años de guerra, y en noviembre del año 94 se dice la competencia acabará el 31 de diciembre del año 94, es decir, no nos interesará nada a partir del 1 de enero del 94. Pero es que después ha habido otros mecanismos de justicia transicional. En este caso, en el caso español, y no me puedo extender, pues en la iniciativa de jurisdicción universal que llevamos durante 14 años en la Audiencia Nacional con el compañero de Baltasar, Fernando Andreu, que he seguido durante estos años los cursos de verano y sé que su presencia y sus aportaciones han ido en ese sentido. No tenemos tiempo de analizar los mecanismos no jurisdiccionales, que también los ha habido, pero hago al menos una referencia para hacer el paralelismo. Sí, que es un poquito de la querella. Un poquito de la querella. Post-genocidio de Ruanda. Pues básicamente, muy, muy rápido, porque me marcan los tres minutos, pero como Baltasar me da un minuto más, me da una prórroga. Muchas gracias. Básicamente, para sintetizar mucho, la causa. Sería como dibujando una pirámide. En la cúpula de la pirámide tendríamos los 800-900 mil personas víctimas del genocidio de Ruanda, que sería la versión oficial, básicamente víctimas tutsis y algunos, según dicen, nueva categoría étnica, hutus moderados. Esa es la versión oficial. En el límite, digamos, de la superficie del agua estarían las 9 víctimas españolas, que ya salen del relato oficial porque no se produjeron solo en el año 94. La primera víctima se produjo en el año 94, pero se produjeron 4 víctimas en el este de la República Democrática del Congo en el año 96, 3 víctimas más, en este caso una andaluza, el doctor Madrazo, que también de gran memoria aquí en Andalucía, pero un logista madrileño, Luis Valtueña, y una enfermera catalana, Flor Siriera, que fueron asesinados en enero del 97 en Ruanda, y por último, de un tiro en la boca, un misionero vasco, Isidro Zudun, en el año 2000. Por lo tanto, 8 víctimas españolas escapan del relato oficial, y por lo tanto no eran competencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Investigamos, por lo tanto, representamos a esas víctimas, investigamos los crímenes de esas víctimas españolas, pero también de miles de ruandeses de contextos de esos años, por lo tanto, de los que estamos hablando del año 90 al año 2000. Y lo que todavía es más desconocido, que es seguramente la base o la raíz de todos esos conflictos, que es los crímenes, que también son crímenes internacionales, crímenes de guerra, de pillaje, de multinacionales y en este caso de minerales valiosísimos como oro, diamantes, coltán, etcétera, etcétera, en el este de la República Democrática del Congo, que es donde asesinaron a los 4 hermanos maristas españoles. Por lo tanto, de alguna manera, sería esa pirámide, digamos, de crímenes internacionales que son objeto de investigación. Y para acabar, porque ahora ya sí que vamos orientándonos, al menos para que veáis algunas de las cosas que estamos haciendo en relación a esa dignificación y a ese reconocimiento, hemos constituido una red de espacios de memoria. Hay más de 70 espacios de memoria señalizados en Cataluña. Hacía antes referencia justamente en sentido diferente al Valle de los Caídos, al reconocimiento, a la dignificación. Hay muchas cosas comunes. Pongo el ejemplo de la fosa común del cementerio de Cervera, donde tiene un listado de todas las personas, de todos los episodios, tanto de la violencia de la retaguardia como militares franquistas, militares republicanos,
aviadores alemanes, víctimas de bombardeos, etcétera, etcétera, brigadistas internacionales, todos ellos listados delante de la fosa para dignificar, en este caso, la fosa. Y hago el contraste porque, en este caso, Ruanda, y pongo el ejemplo con la imagen, ha hecho exactamente lo mismo que hizo el general Franco. Ha hecho un memorial, es decir, volvemos a hablar de políticas públicas de memoria, una vez vencida la guerra, el memorial de Kisosi en Kigali, donde van a rendir homenajes todos los presidentes del mundo mundial y quién es el guapo que no lo hace, es un memorial de políticas públicas de memoria parcial, realizado por la dictadura y por los vencedores de la guerra, donde se reconoce únicamente a una parte del conflicto. Aquí vemos lo que hacíamos referencia antes. Esa es un poco la actividad también que realizamos de dignificación y homenajes, y eso nos da la oportunidad de no hacer probablemente dinámicas de comisión de verdad, pero los homenajes nos permiten en última instancia hacer cosas parecidas, audiencias públicas, reconocimientos múltiples y públicos entre víctimas de diferentes en diferentes visiones, de diferentes episodios, de diferentes territorios. Por ejemplo, hace dos años nos centramos en los homenajes, en el 75 aniversario, de las víctimas de los bombardeos sistemáticos de la aviación alemana, italiana y franquista, pero no nos acordamos también, igual que nos acordamos de las víctimas del mercado de Granollers, nos acordamos también de las víctimas del mercado de Cabra, por poner un ejemplo, víctimas en este caso del bombardeo de la aviación republicana, víctimas unas y víctimas otras. En este caso, el ejemplo del Museo Memorial del Exilio. En este año conmemoramos el 75 aniversario del exilio republicano. Miles de ciudadanos españoles salieron por la frontera del norte de Cataluña huyendo de los ataques. Los que no pudieron huir murieron en el centro de España y en muchos otros lugares. Los que pudieron huir hacia Cataluña, pues finalmente pudieron huir hacia Francia, donde fueron acogidos muchos refugiados. O el memorial de la batalla del Ebro, en este caso de forma específica, como otro ejemplo de memorial. Y las actividades pedagógicas, en este caso, también forman parte de nuestro centro de actividad, porque forma parte, entendemos, de uno de los auténticos motivos de la existencia de una institución pública de memoria, que es no únicamente para que los jóvenes, los estudiantes, conozcan la historia, sino sobre todo para que también tengan experiencias. Eso les remite a muchas experiencias con sus familias, con sus, sobre todo sus abuelos, sus bisabuelos todavía vivos, para comprender muchas de estas historias que han quedado en el olvido. Tenéis dentro del material, y ahora sí que acabo de verdad, el memorial vivo y el banco audiovisual de fuentes orales. Tenéis la documentación que hemos dejado encima de la mesa. En este caso podéis consultarlo también online. Es un ejercicio complementario más de 1000 entrevistas de personas víctimas de la guerra, que de alguna manera no es que documenten de forma sistemática todos los crímenes que se han producido, pero hay personas de toda España que han sido entrevistadas y que, por lo tanto, en el caso de que os interese, podéis escuchar todas estas entrevistas. Y en este caso también tenéis la información sobre este vídeo institucional que en 18 minutos de alguna manera intenta explicar a través de los testimonios vivos, de alguna manera, lo que ha sido esas memorias plurales. Por lo tanto, y así que 15 minutos y acabo. 15 segundos. 15 segundos. Era para saber si estaba entendiendo. Hay más que superar. Simplemente para contestar a la pregunta. A ver si colaba. Decir eso, yo creo que de alguna manera ya lo he explicado, pero que la respuesta a la pregunta es: depende de cómo se hace, de cómo se desarrollan esas iniciativas de la sociedad civil y de las instituciones públicas que demandan verdad,
demanda, justicia. Ana Mesuti ayer lo decía de forma muy, muy clara, y lo decía en otros foros, muchas de las víctimas que acuden a la querella